Esta es 97.6 MHz. Navidad no estaba solo, y mucho menos en momentos de tristezas, porque no contarían con los afligidos, para que en diciembre olvidaran sus penas. Comprendan que la Navidad es una fiesta, donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad no es mía. Sin tu amor no hay alegría, sin ti no hay nada bonito, esta Navidad no es mía. Todo lo veo marchito, parecida a otros tiempos, cuando eras mi compañía, que no veía el momento de compartir mi alegría. La cárcel de los tristes, para que en Navidad no se sintieran solos, y separarlos de los que gozan felices, ya que la dicha no la hicieron para todos. Comprendan que la Navidad es una fiesta, donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad no es mía. Sin tu amor no hay alegría, sin ti no hay nada bonito, esta Navidad no es mía. Todo lo veo marchito, ni parecida a otros tiempos, cuando eras mi compañía, que no veía el momento de compartir mi alegría. Diciembre está muy solo, tan demasiado solo para mí. Se oscureció mi ser del todo. Yo veo mucha gente, pero no te veo a ti. Sin ti mi corazón ha muerto, puedo vivir sin tu cariño. Tan deprimido estoy, sufriendo. De mí te desprendiste, pero aún estás conmigo. ¿Qué te hiciste, mi amor?
que te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te me fuiste derrumbaste toda mi alegría? ¿Qué Navidad tan triste la mía? Que diciembre tan solo sin ti. Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés, que jamás te desprendas de mí. Los que están alegres, les deseo una feliz noche buena. En la felicidad de ustedes, no quiero interrumpir, yo brindo solo por mi pena. ¿Qué te hiciste, mi amor? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te me fuiste derrumbaste toda mi alegría? ¿Qué Navidad tan triste la mía? Que diciembre tan solo sin ti. Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés, que jamás te desprendas de mí. ¿Estás pensando en el tiempo de diciembre? ¿Estás pensando en los regalos de Navidad? ¿Estás pensando a quienes tienes que darles alguna cosita? Te invito para que pongas tu mente en el sur del Valle del Aburrá. Sí, allá, en la Estrella, hogar del desvalido. En esa linda casa, allá adentro, tenemos 100 personas hermosísimas, ancianos y ancianas, adultos discapacitados. Ellos todos los días necesitan alimento, cuidados, un buen trato, enfermeras, cuidadores, personal de aseo, de cocina, fisioterapia. Todo ese personal lo tenemos que pagar para que ellos tengan una vida muy digna. ¿No te gustaría pensar que este año el regalito de Navidad sea en dinero para el hogar de desvalido? Y ya sabes para qué sirven tus centavitos. Para que un ser humano sea querido y cuidado. Para que alguien le dé felicidad y buen trato a estas personas desvalidas y muchas veces abandonadas. Gracias por tu sensibilidad, gracias por pensar en ellos. Hogar del Desvalido, carrera 55, número 79 sur 15, La Estrella, barrio San Agustín. Teléfono 322-886-1466. Cuenta de ahorros Bancolombia 1033-258-0161. Una linda Navidad, un lindo tiempo. Que mucha luz alumbre tu corazón. Hogar del Desvalido, te queremos mucho. Ven, ven a Beneventos. Agradables instalaciones, decoraciones a tu gusto, sonido con DJ, fiestas temáticas, deliciosa comida, alquiler de enseres, sillas, mesas, tablones, vajillas, cristalería y cubiertos. Más de 20 años de experiencia en asesoría y organización de celebraciones de 15 años, grados, bodas, primera comunión, todo tipo de eventos sociales y empresariales. Beneventos 1, carrera 41, número 39 sur 38, barrio Guanteros. Beneventos 2,
carrera 42, número 33B Sur 12, segundo piso, al frente de Correa Motos. Línea única, 604-444-6505. WhatsApp 305-300-7845. Beneventos, te acompañamos en tus mejores momentos. ¡Uy, me consignaron! ¡Qué bueno! Con esto voy a pagar unas cositas y, como siempre, ahorro en mi banco de forma segura. Bien hecho. Al guardar tu platica en un producto de ahorro de una entidad inscrita en Fogafín, está protegida por el seguro de depósitos en caso de liquidación de la entidad. Que tu meta de ahorro no se te vaya de las manos. Seguro de depósitos de Fogafín. Un respaldo de verdad. Colombia, potencia de la vida. ¿Ese cabello es tuyo? ¿Lo puedo tocar? No lo puedes tocar. ¿Que la forma en cómo bailo y cómo me muevo te parece vulgar? Aunque no te guste, que hables rápido, que hable golpeado, que vayas caminando por la calle y cambies de acera por no cruzarte conmigo, parece inofensivo, pero es racismo. Juntos contra el racismo. Ministerio del Interior. Colombia, potencia de la vida. Yo estoy de acuerdo con que haya un cambio en el sistema de salud para garantizar mayor equidad, mayor cobertura, mayor eficiencia de los recursos. La salud es un derecho y debe ser igual para toda la población. Si detectas algún síntoma como fiebre, malestar general, dolor muscular de huesos o detrás de los ojos, dolor intenso de cabeza y brotes en la piel, puedes haber contraído dengue. No dudes en acudir al centro de salud más cercano. La reforma a la salud brindará acceso real a servicios de salud sin discriminación a través de los CAPS y los equipos básicos en salud, con el médico a tu barrio y a tu vereda. Con la reforma tendremos más. Ministerio de Salud. Colombia, potencia de la vida. No arrojes basuras a la calle. La esperanza, Colombia no pierde la esperanza. La esperanza, Colombia no pierde la esperanza. Colombia no pierde la esperanza. No pierde la esperanza. Hablar, desahogarse, escuchar, aprender es posible en las zonas de escucha de los centros de pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín. Lunes, martes y miércoles, un practicante de psicología estará dispuesto a escucharte. Agenda tu cita 560-3540, extensión 104. Lo que sientes tiene un motivo y una razón. Anímate a descubrirlo. Magna Estéreo 97.6. Música para el descanso, compositores clásicos, melodías instrumentales, canciones orquestadas, una pausa en la vida, escuchando dulces melodías. De lunes a viernes a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche. Música para el descanso en Magna Estéreo, la buena nueva, descansando el alma. Sea bienvenido, aquí comienza su programa Música para el Descanso, Magna Estéreo, la buena nueva.
97.6 FM, música para el descanso. Un tiempo de calma y reposo, en compañía de Magna Estéreo. Música para el descanso, paz para tus oídos. Música para el descanso. Magna Estéreo.
97.6 FM, música para el descanso. Reflexiona mientras escuchas música para el descanso. Thank you.
una pausa en Música para el Descanso, 97.6 FM. Magna Estéreo, la buena nueva, música para el descanso.
Música para el descanso. En Magna Estéreo, la buena nueva. Magna Estéreo y su programa Música para el Descanso.